Durante los últimos 365 días del año, el equipo de Paisajismo Urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a Paisajismo Urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. De vuelta a América, en concreto a la ciudad de Cochabamba, corazón de Bolivia, a 2.571 metros sobre el nivel del mar, este ecosistema vertical de 95 metros con 2.500 plantas de 12 familias y 35 especies fue un encargo para el arquitecto Leonardo Terán, esta vez para el edificio de la Confederación de Empresarios Privados de Cochabamba. La obra, como todas las que hacemos, pronto se convierte en un icono en la ciudad, generando una gran expectación que la verdad es que a veces nos desborda. Seguimos y preste mucha atención porque el nuevo edificio de la Federación de Empresarios Privados implementó un novedoso jardín vertical. En Cochabamba se implementa el primer ecosistema vertical en el marco del paisajismo urbano creado por el español Ignacio Solano, que en aproximadamente 73 metros cuadrados ya implantó más de 3.000 ejemplares de 35 especies en uno de los muros de la Federación de Entidades Empresariales Privadas. Ese nuevo sistema tiene importantes beneficios para el medio ambiente. Hemos trabajado con unas 3.500 plantas. Es un sistema que no tiene tierra, trabaja de manera hidropónica, por lo tanto las plantas crecen un 35% más rápido, por lo tanto generan un 35% más de oxígeno. Estamos hablando que solamente este jardín vertical va a tener el potencial de filtrar unas 60 toneladas de gases al año, va a filtrar unos 130 kilos de polvo al año y unos 15 kilos de metales pesados. Estamos hablando que los 70 metros de jardín vertical que tenemos aquí delante van a producir el oxígeno de unas 70 personas al año. Es trabajoso, es sencillo, pero es trabajoso. Tienes que poner de acuerdo a mucha gente, tienes que sacar los billetes, tienes que hacer que todo el mundo coincida, que todo el mundo tenga los permisos, que todo el mundo tenga todos los títulos, que todo el mundo tenga todo. Y una vez lo tienes todo listo y preparado, tienes que esperar a que te confirmen, a que te den el visto bueno, a que no haya ningún retraso en una obra. Y cualquier cronograma que realices es una ilusión.